María Jesús. Hemos venido a conocerte un poquito, a conocer los podencos de Campo Arañuelo. Sí. Y bueno, nos vamos a ir a Toledo a hacer una jornada de caza, a ver qué tal se nos da. Esperemos que se nos dé bien. Bueno, coméntanos un poco que te gustan los podencos. Ya veo que tienes aquí una tumba de podencos que te puede dar algo. Sí, aquí hay unos poquitos. Este es Castigo. Este es un perro que tiene muchísima nariz y tiene una peculiaridad que muestra a los conejos como si fuera un perro de muestra. Se queda con ellos clavado. Un perro también muy rústico, con muchísimo pelo y muy joven. Este es el futuro de mis perreras. En este perro tengo muchísima ilusión. Yo creo que es un perro que va a hacer que continúe la línea donde está. Un perro muy cazador. Tiene muchísima afición. De manto negro, que tampoco se ven mucho. Son más del terreno. Pero es un perro que tiene mucho rastro, mucha huida. Un perro que castiga mucho el conejo. Y tiene muy buena talla también. De talla media, pero sin ser muy grande. Para monte y para zarza. Este perro es de los más veteranos que tenemos. Y como hablaba, ves, un perro rústico, de trabajo. Mira el pelo que tiene. Esto es importantísimo cuando caza zarza como nosotros. Un perro, bueno, ya casi ha terminado la jornada y es la temporada y tienen todavía heridas de guerra, pero no tiene tantas por la capa de pelo que tiene. Tienen pelo y mucho pellejo que les protege del frío y de los pinchos de las zarzas y demás. Luego perros no muy altos, pero muy fuertes para que aguanten toda la jornada de caza. Y esto es lo que a mí me gusta. ¿Cómo los trata? Ya veo que los tienes bien tratados. Sí, pues necesitan mucho mimo. Son perros que son de su amo. No se los puede dejar desde pequeñito. Tienes que estar muy pendiente de ellos. Y un perro que, bueno, es el que menos quizás esté cruzado. Es un perro que tiene un instinto de caza impresionante. Desde que son pequeñitos, tú los observas y son perros que te cazan ratones desde pequeñitos. Les estás viendo que cazan a todos. Que tienen un instinto, pues, grandísimo, más que cualquier otra raza, creo yo. Y son perros que simplemente los tienes que poner en el campo, dar los campos y los demás te lo dan ellos. Entonces, principalmente el entrenamiento que tienes con ellos es sacarlos al campo y que ellos solo vayan aprendiendo por sí solos. Eso, y que su instinto. Aquí tenemos un cachorrillo de este año nuevo. Sí, esta perrita tiene 5 meses y es el futuro de las perreras. Pues muy bien, pues nos vamos a ir a Toledo y a ver si pasamos un buen día de caza. En el día de hoy nos vamos hasta las huertas de Valdecarábanos para disfrutar de un bonito día de caza con podencos y conejos. Nos hemos venido a Toledo. Sí, señor. Hemos estado allí en tu finca, hemos estado viendo los perros. Hemos estado allí viendo a todo el equipo que traes hoy. Y cuéntanos un poquillo cómo vamos a hacer. Bueno, pues vamos a dar aquí una mano a este terreno que es monte apretado, no se tiran muy bien los conejos, pero bueno, nos gusta este terreno para que trabajen los perros, que es de lo que se trata. Y estamos a último de temporada, ya está la cosa muy apretada. Vamos a ver si podemos grabar algún lance con los podencos del Campo Arañuelo. Me has estado comentando que bueno, la trayectoria que traes tú del podenco es un podenco que bueno, principalmente primero era aficionado a la caza de la liebre, sí, con bretón. Y luego decidiste pasarte al podenco, ¿verdad? Sí, yo siempre cazo con bretones, la liebre la perdí. Y bueno, fue escaseando esa caza y empezó a haber algo de conejo allí en los arroyos del pueblo donde hemos cazado siempre. Y decidimos probar con el podenco y nos ha dado un buen resultado. Ya llevamos unos años con ellos. La raza del podenco es una raza de perro que es muy completo, que nos sirve para cazar mucho tipo de caza, que... Por eso quizás es una de lo que te gusta a ti, ¿no? Sí, es un perro que es muy polivalente, que vale para todo. Se le usa, bueno, en las realas por los jabalíes, para la caza mayor. En la menor se usa tanto a perdiz, codorniz, conejo. Se está usando mucho para el zorro ya. Y es un perro que se adapta muy bien al terreno que tenemos en España. Es un perro nuestro. Está diseñado para esto. Pues nada, vamos a comenzar a cazar y a ver qué tal se nos da el día. Vamos a dar una vuelta a ver qué tal se da. ¿Qué escopeta va a usar hoy?
Es una paralela del 20, una Víctor Sarasqueta, y que no la tengo hace mucho. Vamos a ver qué tal se nos da con ella. ¿Por qué has elegido cazar con una escopeta del 20? Pues la verdad es que me parece un poquillo más deportivo, me gusta este calibre y creo que para el conejo no necesita tampoco mucho más. ¡Caballero! Comenzamos con el día de caza. Como bien dice Jesús, en este caso la escopeta quedará en el segundo plano, puesto que es importante la labor que realizan los perros. ¡Lirón! Al principio los podencos tienen su media horita que es suya. Tienen que desfogar. ¡Moreo! ¡Mira! ¡Vente! Ahí está el conejo ahora mismo. La altura de temporada que estamos, pues aquí han estado tocando el conejo y se han cerrado. Ya dan poco juego. Cazamos en un coto con unas grandes pendientes y barrancos donde se producirán innumerables lances. Caño, porque el perro insiste mucho, puede ser porque le tengamos cerca. Mira. ¡Ay! ¡Lo pilló! ¡Muy bien! Te lo he dicho. Sabía yo que estaba cerca. Vale, vale. Muy bien, tralo. 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 Ah. Ya te lo quito. Este es tuyo. Muy bien. Muy bien. Lo he señalado. Sabíamos que iba a estar ahí, ¿eh? Y al final ha salido y lo ha pillado. Muy bien, vale, vale. Suéltalo, tiró. Vale, ya. Ahí lo tenemos. Primero el día diente de los perros. ¡Ay! ¡Lo pilló! ¡Muy bien! Te lo he dicho. Bueno, ya has visto dónde se meten los conejos. A las alturas que estamos es su defensa. Pero bueno, para eso están los perritos. Para dar con ellos. Y difícil de andar por aquí. Muy difícil, un terreno muy cortado y esta tierra que te puede ir para abajo en un momento. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a seguir. Thank you.
Ahí va, ahí va. En esta ocasión, quien gana la batalla es el conejo, que deja atrás a los perros. Y Jesús no puede ejecutar el lance. Mírale dónde va para arriba. Mírale. Qué buena faena. Sí, señor. El conejo lo han levantado aquí. La han vuelto a perder ahí, la han vuelto a levantar, la han vuelto a perder y la han vuelto a levantar y ha salido por aquella barrera para arriba. Ha sido un lance muy bonito. Pero bueno, si yo vengo aquí sin mover los perros, nos aguantan una hora como mucho. El perro tiene que tener continuidad para tener resistencia y para dar todo de sí. Si no, que lo sacas todos los días allí, todas las semanas suele alternarlo. Sí, todas las semanas salen, por lo menos mínimo un par de veces. Jesús, apasionado de la caza del conejo con podenco, año tras año ha conseguido unos inmejorables ejemplares, unos inmejorables perros para poder cazar la caza del conejo. No sé si se ha quedado. A ver si coge el rastro arriba. Ese es rápido. Rapidísimo. Ahora tiene que coger la perra. Los pasos para arriba. A ver si lo hemos pegado allí. Lo está cogiendo. Iba un poco largo ya. Este tipo de caza en el cual el coto cazamos hoy, los lances son muy difíciles y muy tapados. El conejo ya lo trae victorioso. Casi siempre nos los echan de cara a nosotros. Yo los dejo un poco que se vayan para eso, porque si no en este terreno es imposible matar un conejo. Es fácil ver los conejos a pleno día. Vamos a ver si tenemos suerte. Podemos dar con este. Ya salió.
imposible. Nos ha pillado desprevenidos total. Fíjate por dónde va. No le vamos a matar uno a los perros. Terminamos el día de caza junto a Jesús Esteban de Podencos del Campo Arañolo. No hemos tenido suerte en los lances, pero como bien dice Jesús, no es importancia los lances, sino que la escopeta queda en segundo lugar. Los perros han dado toda la talla y han cumplido con numerables lances delante de la cámara. Bueno, Jesús, bueno, enhorabuena y me han gustado mucho los perros cazados. Se le quita muy poca caza. Por una parte viene bien, para otro año tendremos conejos. Y bueno, hemos cazado con una partida de 5 machos y una hembra. Y la verdad es que se han portado bastante bien. Yo no me esperaba que íbamos a mover los conejos que hemos movido. No hemos podido culminar algunos lances, pero lo que importa aquí es el trabajo de los perros, que es lo que nos gusta a nosotros. Y pasar el día en buena compañía, y sobre todo en amigos, como todo. Y la verdad es que es genial y enhorabuena. Y se nota que los perros,